El incremento del mosquito Aedes aegypti existe por múltiples causas en el territorio, de ahí que la propagación es eminente y el riesgo de enfermar está a nuestro alcance. Actualmente la provincia continúa registrando por encima de 800 focos que han sido detectados a lo largo de la geografía sin fueguera. Acciones de refuerzo para erradicar la proliferación del vector son aún insuficientes en cuanto a recuperar durante estas infecciones las casas cerradas, así como establecer la cobertura de operarios en manzanas donde hubo casos y no se supervisan los hogares, por lo que todo ello debe constituir alertas para el sistema sanitario en aras de mitigar la infestación por el mosquito transmisor del dengue. Cumanayagua, Aguadas, Rodas y el municipio Cabecera reportan la mayor cantidad de casos con clínicas asociadas a la enfermedad. Se mantienen las instituciones hospitalarias y el centro especializado ambulatorio con un sistema dirigido al protocolo asistencial de quienes acuden con signos y síntomas de alarmas asociados al virus. El área 3 de salud en Cienfuegos mantiene aún la transmisión del dengue que inició en esa zona desde el pasado mes. Mayelín del Sol, Notisur.